Zonas indígenas las más afectadas por paladar hendido. Albergues preparados para temporada invernal. Respaldan marco legal para Fuerzas Armadas. Manuel Velasco Cuello entrega tramo carretero a ejidatarios de Tuxtla y Ocosocuautla. Bienvenidos a TVO Noticias al Momento, qué gusto poder saludarlos en este martes 13 de diciembre del 2016. Dicen que martes 13 ni te casas ni te embarques. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días, Iber, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana. Para todos aquellos supersticiosos, esperemos se encuentren bien después de este inicio del Maratón Guadalupe Reyes. El día de ayer, felicidades a todas las Lupitas, que seguramente muchas estuvieron de fiesta, y también a los peregrinos que se dieron cita a la Iglesia de Guadalupe aquí en la capital y en diferentes partes del país. Gracias a todos los que nos están viendo a través de la página de internet www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales también. Un saludo a todos los que están pendientes a través de la transmisión de Periscope. Buen día también. Vamos a la información al respecto. Peregrinos son importantes culturalmente, es la opinión de varios ciudadanos. Al realizar una consulta ciudadana en la capital chiapaneca, para conocer la opinión general acerca de las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe, el resultado fue que la mayoría de la gente ve esta práctica como parte del patrimonio cultural que como una celebración de índole religiosa. María del Rosario Trujillo, maestra de profesión, señaló que aunque no participe de todas las festividades religiosas de la fe católica, sí celebra el 12 de diciembre, de las fiestas que celebran su familia desde el tiempo de sus abuelos. Para ella es una fecha importante porque forma parte de su herencia familiar, pero desde luego también por la Virgencita, según mencionó. Otras personas piensan que la fiesta de Guadalupe como actividades que fomentan la inseguridad en las calles, el desorden y la suciedad en la vía pública, como sugirieron Marta e Israel, estudiantes de enfermería, que aseguraron ser católicos. Con información de Diana Ramírez para TV Noticias de Cuarto Poder. Dicen los que saben que fueron más de 70,000 peregrinos los que arribaron a la Iglesia de Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez el día de ayer en la peregrinación. En el grupo número 18, a las 2 de la tarde en punto, entró a la Iglesia de Guadalupe una peregrinación de 3,500 mujeres provenientes de la región de la Frailesca, de Villaflores. 3,500 mujeres que cumplieron precisamente ayer 25 años de estar peregrinando cada año. Por ahí estábamos esas horas. Pero vamos a otra información, y como ya decíamos, sobre el tema Don Jacinto tras 50 años de ser peregrino. Han sido 50 años consecutivos los que Jacinto de la Cruz Gómez ha brindado de su vida para peregrinar los aproximadamente 110 kilómetros que distancian al municipio de Revolución con Tuxtla Gutiérrez, un acto de fe que realiza año con año. Tras haber comenzado su andar desde el pasado viernes 9 de diciembre, Don Jacinto arriba a Tuxtla Gutiérrez apenas sudado, su rostro no muestra cansancio, al contrario se nota sereno y feliz. No es para menos, ayer cumplió 50 años de ser peregrino. 50 años estoy haciendo hoy como peregrino. 50 años, empecé de 13 años, 12 años. 13 años. Sí. Platíquenos, ¿han sido ininterrumpidos estos 50 años? Sí, el primer año no fui ni al segundo año. Sí. Esta lo hace por la devoción, pero también es porque le ha cumplido algún milagro, o es porque usted siempre ha sido guadalupano. Bueno, siempre he sido guadalupano, y lo que me ha, lo que me ha pasado, gracias a Dios le he pedido a la Virgen y me ha dado esa satisfacción de sanar a mis enfermos que yo he tenido. De la Cruz Gómez puede presumir de haber pertenecido a la primera generación de peregrinos pertenecientes a Revolución y que marcharon a la ciudad capital.
Antes solamente el poblado de Villaflores realizaba esta prueba de fe, que dura aproximadamente 3 días, los cuales también caminó don Jacinto. Él recuerda que fue un señor llamado Porfirio Camacho quien los invitó a unirse por primera vez a la peregrinación de Villaflores. Jacinto Gómez apenas contaba con 13 años de edad. Aquellos que también lo cuentan con 50 años de peregrinaje, desafortunadamente ya no viven para contarlo, por lo tanto don Jacinto es una leyenda viva. Para TV Noticias de Cuarto Poder, no es Psicotenga. Cientos de historias alrededor de esta tradición que lleva años de festejarse en todo México. Vamos a otro tema. Ante el cambio climático, organismo colaborará con la Zagarpa. La Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación acordaron colaborar para contrarrestar los efectos del cambio climático a través de 22 iniciativas con las cuales se suplen los compromisos de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para reducir así la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la deforestación y degradación de ecosistemas. La intención es alinear políticas forestales y agropecuarias para mejorar prácticas rurales que mitiguen el cambio climático. Destaca dentro de estas las 22 iniciativas acordadas, como controlar el uso de fuego cerca de áreas forestales, incentivar los sistemas agroforestales, fortalecer la reforestación de zonas áridas y promover el manejo integral de cuencas hidrológicas. Con información de Diana Ramírez para TV Noticias de Puerto Poder. El otro tema son las indígenas, las más afectadas por paladar hendido. La Secretaría de Salud anunció la realización en próximas fechas de una campaña de cirugías extramuros de labio leporino y paladar hendido en beneficio de la población infantil de la entidad. Añadió que se desarrollan estrategias para detectar factores de riesgo, hacen el diagnóstico temprano e inician un tratamiento interdisciplinario y quirúrgico a fin de evitar la presentación de casos nuevos en familias con antecedentes o factores de riesgos conocidos. Dichas acciones se realizan en conjunto con el voluntariado y otras instancias para garantizar que pacientes pediátricos tengan tratamiento y rehabilitación de manera oportuna, con el propósito de disminuir complicaciones y secuelas. En el estado, la región con más riesgo de nacimientos de niños con esta malformación está focalizada en la región de Los Altos, en la zona indígena. Sin embargo, en los últimos años también se presenta en la región metropolitana en familias de un extracto social medio. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Bueno, vamos a un tema distinto. Ante invernal, los albergues ya se encuentran listos. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, declaró que ya están listos los albergues temporales en Tuxtla Gutiérrez para atender a las personas en situación de calle o ante alguna contingencia ambiental durante la temporada invernal. La directora general del DIF municipal, Verónica Tego Ortiz, indicó que se tiene a la disposición de instalar 12 posibles albergues en caso de ser necesario, por lo que se encuentran preparados para darle protección a las familias tuxtlecas. Los albergues temporales se activan para apoyar a la población, teniendo la capacidad para ayudar a aproximadamente 500 personas en caso de alguna emergencia climática. Precisó además que el albergue Una Noche Digna se mantiene en funcionamiento todo el año, proporcionando atención, descanso y alimento a personas que no tienen dónde pasar la noche. Comentó que este albergue se dispone espacio para 40 personas, teniendo 20 dormitorios para mujeres y 20 para hombres, con la disponibilidad de poder recibir a niños y adultos mayores. Para finalizar, invitó a la población a realizar donaciones de alimentos no perecederos, ya que son utilizados dentro de las instalaciones para brindar atención a la población vulnerable. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Dijeran en mi rancho, pueblo chico, infierno grande. Sí. ¿Qué pasa ahora? Miren esta, escuchen esta información que se genera hoy en el periódico El Universal. Una vecina de la comunidad La Joya en el municipio de Villa de Guadalupe acusó al padre de Rubí, Crescencio Ibarra, de prestar dinero y cobrar altos intereses. En un video que circula en las redes sociales, la mujer que se identifica como Marciana Galván Flores dice que ella le pidió prestado para el tratamiento de su hijo Marcos y le cobró réditos. Bueno, es un derecho, ¿no? Es un prestamista. Dice, él presta dinero a rédito y a mí ya me acababa con el rédito. Hasta que como Dios me dio licencia, lo recuperé. Mal haya, dice, por los 150 que le debía de un dinero que me había prestado, dijo la mujer sin precisar si se refería a miles de pesos o solo pesos. Explica que el rédito le salió a deber 250 y por eso ya me acababa.
Dice que todos los días le tocaba la puerta para cobrarle los intereses del préstamo. Se los pagué porque él presta dinero a rédito. Asegura que le pagó todo lo que debía a Crescencio Ibarra, a quien todos le dicen el carril, y explica que el hombre se dedica a prestar dinero, además de la compra de chivas. Beverly Ibarra, la hija mayor de Crescencio Ibarra, dijo que su padre se dedica a la compraventa de ganado. Bueno, el chivo también es ganado. Don Crescencio saltó a la fama, dice, por la realización de un video y ya lo que ya sabemos, ¿no? Marciana Galván afirma ser vecina de Rubí y hace un llamado a políticos, presidentes, artistas y periodistas para que ayuden a su hijo que necesita un trasplante de riñón. Y así como andan apoyando a Rubí, yo quisiera que me apoyaran a mí. Somos de la misma comunidad, del mismo ejido, dice la mujer en la grabación en la que aparece un joven con cubrebocas y muletas, al que identifica como su hijo Marcos Gallegos Galván. Yo quisiera que me apoyaran para mi hijo. Él necesita un trasplante de riñón. Ya tiene muchos años en hemodiálisis. Por no nos quieren apoyar los presidentes. Nosotros vamos a Villa de Guadalupe, a la presidencia, y no nos quieren dar apoyo. Pide que escuchen su caso y se le brinde atención a su hijo. Háganme caso. Ahí andan con Rubí, con tanto alboroto. Fíjese, yo que necesito para mi hijo, para el trasplante, y a un enfermo no lo quieren apoyar. Yo quisiera que todo México escuchara, artistas, presidentes, políticos, periodistas, que escuchen mi caso y me apoyaran con mi hijo. Háganme caso, ahí andan con Rubí, con tanto alboroto, yo que necesito para el trasplante de mi hijo, reitera la señora en el video. Esos que andan de chismosos, los políticos oportunistas, que andan de... colgando. El Ubiel Ávila del Estado de México, que dice que le va a dar el boleto de avión ida y vuelta y que vaya a Vándaro a pasar unos días agradables. ¿Por qué no se lo da a la señora? Pues sí. ¿Por qué andan de chismosos y de oportunistas los políticos y queriendo hacer imagen a costilla de la de estos 15 años, que puede ser como cualquier 15 años? Sí. Sí, claro. Si tiene dinero o no tiene dinero es problema del papá. Que es un delito ser prestamista también, ¿no? Que cobra altos intereses también es un delito. Sí. De eso vive, de fregar al prójimo. ¿O tampoco es el primero? Sí. Digo, no es el primero, aquí hay un resto. Ve a los mercados aquí y todo el mundo debe en los locales, la ¿no? Verdad que sí. Ve a los taxistas, el chino Chong ya tiene como 80 taxis y colectivos, se ha quedado con las concesiones por prestamista y ninguna autoridad, ninguno lo denuncia. Exacto. Y es uno de los que maneja el Conejo Bus en área administrativa. Y le ha quitado la concesión, saber a cuántos taxistas y dueños de colectivos que no tienen para pagar los préstamos. Digo, si tiene pago o no tiene pago, papá, es su pedo, ¿no? Su problema, su bronca. Pero que andan de chismosos y oportunistas los políticos y haciendo una serie de babosadas en los medios. Y los medios también que nos prestemos para esas babosadas, ¿no? Cuando esta señora tiene esa idea de que se cure su hijo, ¿no? Yo creo que es más humanitario apoyar a alguien que tiene una necesidad por enfermedad, apoyar a alguien que pues es una fiesta. Ahora, ¿qué es el resultado de todo este fenómeno? Y les voy a decir una cosa, allá en mi ejido, en los ejidos de Cintalapa y Jiquipilas, donde provengo, allá no hay 15 años, no hay pachanga, no hay fiesta. El que tiene lo hace, y el que no, pues, es otro año más que cumpliste ese punto. Exacto. ¿Sí? Aquí andan de chismoso también y te invitan de padrino de marimba, de padrino de trago. O sea, tú le haces muchas la fiesta. Muchas fiestas se hacen a base de apadrinamientos. ¿Sí? O sea, también es una forma de chingar al prójimo, ¿no? Si tienes dinero, haz tu fiesta, si no, no lo hagas. ¿Sino para qué? Punto. ¿Sí? Sí. Ahora, el señor vive de fregar al prójimo. O sea, les cobra un rédito elevado, como dice la señora, ¿sí? Y andan de chismosos y de oportunistas los políticos, ¿no? Sí, colgándose. Bueno, si le van a, ya que van a ir de chismosos, de oportunistas, a tomarse la foto con la quinceañera Rubí, también busquen dónde vive esta señora y ayúdenle económicamente con algo para... ¿Sí? Pues sí. Total, los políticos y los gobernadores roban un chingo, ¿no? Entonces que le den al pueblo una parte, en este caso la señora tiene necesidad, pues que le ayuden, ¿no? Los senadores, diputados federales, alcaldes y esta bola de chismosos que andan ahí en este argüende de la Rubí. Pero bueno, sí. Así es esto. Bueno, qué cosa. Cristiano Ronaldo, cambiando
literalmente Oye, de balón, tema. Sí, nuevamente. Cuarto Balón de Oro. Sí, Balón como de Oro. El mejor jugador del mundo por lado de Europa Liga. Bueno, es que le ha ido bien, tanto con la selección. Sí, con su equipo, selección. Sí. Fueron campeones de selecciones. Y nos tuvimos que desvelar los que somos americanistas de corazón. Sí. Pasó el primer escalón. Sí. Oye, es que le tenían a bailar el primer tiempo. Sí, fue bien. Y hay unos chinos, no sé si como hay mucho chino pirata, no sé si estos sean piratas estos que jugaron contra el América, pero como que les echan mucho fertilizante. Sí, no sé qué les ponen por allá. Sí. Había unos tipos como de 2 metros, ¿no? Sí. Y cómo pasas esos defensas por arriba, ¿no? Y sí, los delanteros igual. Muy, muy altos los chinos. Esa es la buena, ¿no? Que pasó la primera etapa. La mala es que va con el Real Madrid el jueves a las 4:30 de la mañana. También. Jueves a las 4:30 de la mañana. Nos vamos a desvelar los americanistas. ¿Te imaginas ver América con Real Madrid? Palabras mayores. No se vayan a quedar espantados los jugadores de la América y viendo a Cristiano Ronaldo. A ver cómo mete los goles. A ver cómo anda. Que le metan ganas. Digo, se puede pensar que la América le puede ganar. Todo el mundo dice, que le va a ganar la América. No, tal y sí. Esperanza no era el último. ¿No? Y le han ganado equipos. No, y si le ganan, le han ganado otros equipos. Sí, van a haber quesitos para que enfrentemos a Tigres. Exacto. Ahí le andan echando cascarita con el Veracruz y ganándole 2-1 a los Tigres mientras llegan. Mientras, haciendo tiempo. Mandenje. Adiela Fernández, Enrique Fríos, ¿por qué? No, pues ellos no caben de coraje que ya cumplió 19 años el Cruz Azul que no mete goles. No, no es campeón, mejor dicho, ¿no? Pero no tenemos la culpa nosotros. La afición. Cada quien escoge su equipo al que le quiere ir, ¿no? Exacto. Bueno, el jueves a las 4:30 de la mañana, el partido de semifinales del Mundial de Clubes, América enfrentando al Real Madrid. Vamos a ver qué tal le va a la América. Tercer lugar del Mundial, ya es ganancia. Ah, bueno, ya. Sí. No cualquiera va, nada más el Monterrey, Pachuca y América. América 2 veces. Sí, América. ¿Sí? Aunque el Adre Vergara y su higuera ese, que es el administrador del equipo, andan ladrando ahí, ¿no? Que la América compra títulos. A ver, que se lo compra el Real Madrid. Sí, está allá. El Real Madrid quiere todo. El Barcelona quiere todo. No se lo van a regalar a un equipo de América. No. Para que le hagan la lucha. Sí, van a hacer la lucha. Y casualidad de suerte de llegar a ganar es otro boleto. Ah, pero los americanistas estamos conscientes. Ganarle al Real Madrid está en China, ahora sí. Correcto. ¿No? Bueno, aunque están en Osaka, Japón, está en chino ganarle al Real Madrid, pero todo puede pasar. En la cancha nunca puede pasar. Exacto. Así que, claro, no hay imposible. Digo soñar despierto, pero. Sí. Pues, todo puede suceder, ya va a tener a Ibarra, Renato Ibarra, ya San Huesa de la América, que estaba lesionado, ya va con equipo completo. Así que, a echarle ganas, muchachos, dijera el perro Bermúdez que... Sí, espectáculo para sus aficionados. Mira, son 22 jugadores en la cancha. Mayor técnica depurada del Real Madrid. Claro, el nivel de fútbol es diferente ya. Pero el América tiene jugadores extranjeros que han jugado en Europa. Entonces, saben cómo es el fútbol allá. Quizás nuestros mexicanitos no hayan estado en esos niveles, pero también son gente que le echan ganas, ¿no? Para bien o para mal van a ofrecer buen show. A ver eso que anique. A ver qué sucede. Bueno, vamos a ver unas fotografías de Lunes Guadalupano. Miren, aprovechando que había mucha gente por el Parque de la Marimba, por esto de las Guadalupanas, de esto de las peregrinaciones, este joven puso su mesita ahí en el Parque de la Marimba y empezó a vender masajes para el que se le antojara. A las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, estaba ahí dando masajes corporales, cobrando una lanita. Pues sí. Aprovechando que vienen los turistas y los peregrinos. La verdad no sé cuánto cobraría, ¿no? Pero pues vimos dos señoras ahí que, una cuando pasé rumbo a la iglesia y otra cuando regresé, que estaban vendiendo masajes ahí, ¿no? El cansancio después de la peregrinación. No, y este compa se ganó su dinerito. Sí. ¿Cuánto te cobra aquí un masaje? ¿300 pesos? ¿No? Promedio más o menos. Suponte que le haya cobrado 100. En 10 ya son 1,000 pesitos. O sea,
sacó su proyecto. Sí, sacó su ratito. El único pero es que está en lugar prohibido, pues lugar público y pues, sí. Bueno, si están todos los ambulantes ahí, sí, en ya, el centro pues, de Tuxtla, pues, uno más que le puede quitar, ¿no? Pues, sí. ¿Otra? Este sí se pasó de lanza ayer, ¿no? Iba despacito ahí en el mercado de las flores, encuentra su pasaje y se pone a subir 4 o 5 ramos de flores, quitado de la pena, y le valió, ni puso su intermitente, ni dijo, espérenme usted tantito, disculpe, le vale madre la calle, como hacen todos los taxistas, como hacen todos los colectiveros, en una ciudad donde es un caos y donde la autoridad no mete orden. Ahí está el señor, quitado de la pena, cerró su cajuela y se va a subir a su carro ya con su pasaje. Sí, a eso súmale que las calles no te permiten pues ni estacionarte. Y los lugares donde hay posibilidad para hacer acceso lo tienen ocupados, sí, con basura, con estorbo, los mismos, los mismos locatarios. Los mismos locatarios. Como sucede en las calles de Tuxtla Gutiérrez, que cualquiera aparta su lugar como casi fuera de la calle. Sí, claro. Y la autoridad de tránsito no hace nada, ¿no? Sí. Sí. No, te sellaban. Es que el estacionamiento era para clientes del mercado. Ahora ya lo abrieron para cualquier ciudadano que quiera estacionarse. Y ya no hay lugar para los clientes del mercado. No, pues está mejor el negocio, ¿no? Pues sí. Si no vienes a comprar aquí, vas a otro lado, pero a ver, aquí nos compartimos de las ganancias. ¿Algo más? Perfecto. Pues parte de lo que estuvo en este fin de semana con este asunto de las peregrinaciones. Oye, yo pensé que yo me contrapié en la mañana, yo pensé que era lunes. Sí, sí, no, hombre. No nos aventamos un fin de semana largo, ¿no? Puentecito largo, exactamente. Viernes, no, sábado, domingo y lunes. Sí, hasta el lunes. Hasta el lunesito nos agarramos. Sí, estuvo medio tranquilo en la ciudad en algunas partes, en algunas. Oye, sí, muy congestionadas. Bueno, en el centro sí, pero por los alrededores vacías las calles. Tranquilo, ¿sí? Exactamente. Yo sigo insistiendo, ya necesitamos hoy no circula. Sí. Un hoy no circula. ¿Sí? Espero que no. Ojalá que no. Espero que hayan ido a peregrinar también los delincuentes, sí, y no haya habido robo, ¿no? Salven un poquito su pena de todo lo que hacen. Aunque sí hubo, ¿eh? Sí. Hubo robos ahí en el periódico. Eso no falta. Ayer. Bueno. Bueno, vamos a Cultura y Espectáculos con Darwin Mendoza, que tiene listos los detalles. Bienvenidos a Cultura y Espectáculos de este 13 de diciembre del 2016, en el que viajamos hasta el otro charco del mundo, específicamente en el país de Portugal, donde les enseñamos algunos de los lugares más extravagantes de este país. En esta guía encontrarás detalles sobre los 10 lugares para visitar en Portugal, información que esperemos te sirva de inspiración para planificar tus próximas vacaciones. Tavira, un destino playero tradicional. Es el encantador centro turístico de playa que está situado en la parte oriental del Algarve. Las calles empedradas del centro histórico de Tavira están salpicadas de relajantes cafés y restaurantes familiares, en tanto que las maravillosas playas solo se encuentran a un corto trayecto en ferry de distancia. Coimbra, ciudad universitaria. Es la más antigua ciudad universitaria de Portugal y ofrece una integrante mezcla de lugares de interés histórico y la energía de la juventud, aportada por la numerosa población estudiantil de la ciudad. Sisimbra, una bonita ciudad turística que se encuentra en el sur de Lisboa, en la península de Setúbal. Esta pequeña ciudad es uno de los destinos favoritos por los portugueses y por el festival que año con año ahí se realiza. Évora, ciudad histórica. Es una ciudad deliciosa que está situada en el corazón de la seca y árida región del Alentejo. La ciudad tiene fama por su hermoso templo romano. Guimarães, el histórico de nacimiento de la nación Portugal, cuna del primer rey de Portugal y sitio en que se formó el país en ciernes de 1128. El antiguo castillo de piedra se alza en el punto más elevado de la ciudad, mientras que en el teleférico transporta a los visitantes hasta el punto de observación de la montaña de Pena. A esta lista se unen Vilanova de Milfontes, Sintra, Lagos, Oporto y Lisboa. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. Y continuando con más tendencias de decoraciones, te enseñamos el día de hoy cómo decorar tu mesa al estilo navideño. ¿No eres fan de la tradicional decoración? Estas opciones te ayudarán a crear un ambiente muy original.
Toma nota. Velas de abedul. ¿Quieres llenar de estilo un espacio vacío? Crea estas velas de abedul y colócalas en la entrada o la chimenea. Jarrones con jersey. Viste tus jarrones con estos calientitos forros. El bosque en casa. Este conjunto de troncos de abedul, bayas y ramas de pino se verá perfecto en tu vestíbulo. Si quieres un extra de brillo, agrega unas luces. Luces con tarros. Haz que tu porche o terraza brille más que nunca con estas luces creadas con tarros. Unas luces blancas y un lazo de arpillería para sujetarlo todo. Cajas de fruta vintage. Ten tu vajilla y cubertería preparada en el comedor mostrándolas en estas cajas de fruta. Rústico, pero con un toque elegante. Iluminación nevada y natural. Piñas, velas, un tarro de cristal y pintura de nieve. Todo junto para crear estos festivos candiles. Caja con troncos. Adorna tu chimenea llenando una caja con troncos, hojas de pino y unas cuantas piñas. Para TVO, Carla Canter. Y enseguida te enseñamos algunas imágenes que podrás ver en la exposición Traspasando Fronteras que se exhibe en la Galería de Arte del Centro Cultural Jaime Sabines. La exposición Traspasando Fronteras está integrada por un total de 25 cuadros de las mismas dimensiones, con la técnica de acrílico sobre tela y creados por la mente de Hugo Curiel. La muestra permanecerá en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Jaime Sabines hasta enero. Estoy aquí mostrando mi obra y mi estilo, que es abstracto, y trato de mostrar mediante el trazo y el color un sentimiento, un impulso para manifestar mi sentir, declaró Curiel. Aseveró que en el concepto de arte abstracto no es tan fácil engañar al público conocedor, ya que ellos como creadores transmiten lo que en verdad sienten con estas nuevas formas de creación. La entrada para ver las piezas es completamente gratis. Y casi a la misma hora se llevaba a cabo el recital de piano de Arturo Aquino, quien regaló un concierto a sus fanáticos en el Ágora del Centro Cultural Jaime Sabines. En el Ágora del Centro Cultural Jaime Sabines, el piano de México Arturo Aquino regaló una presentación a gran parte de sus fanáticos que abarrotaron el espacio ubicado detrás del edificio principal del inmueble, y el artista regaló piezas musicales que se han incluido en sus anteriores producciones discográficas como Analogía Perfecta, que presentó en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa hace ya varios meses. Indicó que este concierto se realizó gracias a la invitación de Dolores Montoya, directora del Centro Cultural, y también con el motivo de regalar a sus fans un concierto gratuito, ya que cuando se ha presentado en otras ocasiones el precio de acceso es muy costoso. Y el también conocido como el Piano de México adelantó que en febrero próximo tendrá un concierto que probablemente sea con un alto costo. Yo me despido, no sin antes hacerte la recomendación, como todos los días, de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí está este asunto de cultura y espectáculos que se vio el fin de semana. ¿Qué pasó, Carlos? Fíjate que, checando las redes sociales, esto es de la revista Proceso. Dice, el departamento de policía de Mudfreeburg, Tennessee, giró una orden de búsqueda y captura del chiapaneco Rómulo Hernández Mayorga, señalado por la desaparición y asesinato de su paisana y pareja Francisca Gómez Cordero, ambos radicados en esta ciudad de Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, Kyle Evans, el departamento de policía y responsable del dicho departamento, entiende, se difundió la fotografía para la búsqueda de Hernández Mayorga, de 47 años, y pidió a quienes tengan información llamar al número 615-893-1311. La policía señaló directamente a Rómulo de secuestrar y asesinar a su expareja, luego de que se reportó como desaparecida de su departamento. De 33 años de edad, dice Francisca, fue hallada muerta entre unos matorrales en esa misma ciudad este fin de semana. Tan pronto como se registró la desaparición, Rómulo Hernández Mayorga huyó de esa ciudad rumbo a la frontera con México en el auto de su expareja, un Nissan Rogue 2008, color rojo, con placas 3B57H2 de Tennessee, según los primeros reportes. El prófugo y la víctima son originarios del municipio de Zimojobel, Chiapas. Ambos procrearon un hijo que ahora está en manos del gobierno estadounidense. Las autoridades temen que el presunto homicida cruce a México y se refugie allí. Iba, ¿a dónde va a venir? Pues a su tierra. Originarios de Zimojobel los dos. Y supuestamente es el responsable de asesinar a su pareja. Rómulo Hernández Mayorga se llama él y la señora se llama, o se llamaba, porque pues fue encontrada
muerta, Francisca Gómez Cordero, originario de Simojovel, Chiapas. De Simojovel. Sí, los dos de acá. Se van juntos, si te imaginas allá. Que vayas a cometer un delito allá, tu paisana, tu pareja, saber con qué dificultades se fueron, cómo era su vida allá al ser indocumentados, cometas un asesinato y te conviertes en delincuente. Y el asesinato fue allá, ¿eh? Y se va a solicitar la extradición. Sí, claro. Y las leyes allá son más severas que en México. Aquí le das una lana a un juez y inmediatamente sales. Ya, no pasa nada. No importa el nivel de delincuencia que, a la que te dediques o que te encuentres, ¿no? Vas a la mate una semana o tres días o 24 horas, pagas tu lana y sales. Pero, pues hablando de eso también, pues el nuevo sistema de justicia penal se aplicará pues paulatinamente. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, comentó que si bien ya está en vigencia el nuevo sistema de justicia penal en el territorio nacional, en Chiapas aún se mantiene en práctica el antiguo, debido a que no se puede cerrar las puertas de los anteriores juzgados hasta que no se vea el último asunto. Cabe señalar que fue el 18 de junio del presente año que el nuevo sistema penal entró en vigor en toda la República. Sin embargo, la implementación completa de este sistema en el Estado se dará de manera paulatina. El que haya entrado en vigencia el nuevo sistema penal no quiere decir que desaparezca inmediatamente el anterior, sino que todavía seguimos trabajando en el antiguo y que va a ir paulatinamente desapareciendo, enfatizó Escandón Cadenas. Aunque no se especificaron los datos exactos sobre la cantidad de los procesos empleados en este nuevo sistema, se dijo que aún quedan muchos juicios por terminar dentro del sistema tradicional en todo el estado. Por lo tanto, hay más casos en el antiguo sistema que en el reciente. Aplicar este nuevo sistema representa un cambio en la cultura y de toda una mentalidad de más de 100 años arraigada en la sociedad. Cambiar todo esto no lo puede hacer una varita mágica, sino todo un proceso, finalizó Rutilio Escandón. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotenga. Pero usted, para detectar a los 493 promotores del programa 65 y más que estaban cobrado, dice, estaban cobrado, debe ser cobrando, los beneficios de 3.900 registros, fue necesario tomar las huellas dactilares a los casi 4.000 operadores del país. Óscar Navarro Gárate, director general del programa prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, explicó que la investigación inició cuando, al realizar la verificación del programa, se detectó que una huella aparecía en más de 100 registros. Una sola huella aparecía en más de 100 registros. Como normalmente decimos en Chiapas, se estaban robando el programa 65 y más los mismos empleados y funcionarios de la CEDESOL. El viernes pasado la CEDESOL reveló que esos empleados, principalmente en los estados de Tabasco y Veracruz, fueron separados de su cargo y se dio parte de la Procuraduría General de la República para que los metan a la cárcel. Navarro Gárate explicó que las bases de datos utilizadas por la dependencia son certificadas por empresas que validan también bases de datos de agencias internacionales. Se estaban robando el 65 y más de miles de personas que llegan a la sobrevivencia y después dice, oiga, disculpe, es que no aparece usted aquí en el registro. Pues, ¿cómo? Si viene hace 2 meses a la sobrevivencia, o 6 meses, no sé cuánto se le hace. No, pues no. Pues, casi 6 meses, ¿verdad? Pues resulta que yo conozco gente que dice, no, pues, si aquí están mis papeles, fui hace 6 meses aquí en Tuxtla, y ya no aparezco en el padrón. ¿Cómo? ¿Sí? No, pues, me dijeron que no aparece. Y le reclamaron al encargado, dice, bueno, se podrá equivocar la máquina, pero no la persona, o viceversa, ¿no? Oiga, pues, ¿cómo es posible que si viene 6 meses, aquí está mi papelito que me dieron, que viene la sobrevivencia, ahora resulta que ya no aparezco? Y como ese caso, hay muchos a nivel nacional, mira, se quedan con el dinero de los señores que cobran el 65 más. Ahora, que no es mucho lo que le dan, pero si juntas el de todos y el de todos los meses. ¿Cuánto les darán? Les dan como 500 ¿Alguien pesos, sabe? No, no creo que es más. ¿Un poquito más? ¿Mil y qué? ¿1,100? ¿1,100 cada 2 meses? Cierralo en 1,000. Por bueno, persona. Pero es cada 2 meses. Cada 2 meses. Échale 1,100
a nivel nacional. ¿A cuántos le han robado? Es un dinero. Son 500 pesos que se roban a los pobres viejitos. No es posible que deberían meter en la cárcel a estos delincuentes. Y que hasta eso más gastan en ir a traerlo. Dice, sí. No, y eso, tenerlo bajo el sol todo el día ahí. Son 493 promotores a los que sometieron a las pruebas. A las pruebas, ¿eh? Dice que son 3.900 registros. 4.000 operadores son en el país. 3.900, échale de 1.100 cada uno. Sacó su carrito. Es un buen billetillo, sí, que estaba robando, ¿no? Pues que lo metan a la cárcel de estos delincuentes. Ojalá. No tienen, como empleados, no tienen derecho a robar nada más a sus jefes. Vamos a otro tema. Sostiene Eduardo Ramírez Aguilar reunión con empresarios gasolineros. Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con la Unión de Gasolineros de Chiapas, en donde manifestó que trabajarán de la mano para gestionar y poder consolidar el proyecto de la primer planta de distribución de gasolina en Chiapas. Ello, dijo Ramírez, con la finalidad de fortalecer la economía de nuestros empresarios chiapanecos, quienes iniciarán un nuevo ciclo en la comercialización y distribución de la gasolina con la aplicación de la reforma energética. En este sentido, Eduardo Ramírez señaló que el Congreso del Estado trabajará en las gestiones ante las instancias correspondientes, tanto estatales como federales, para consolidar este proyecto chiapaneco, que a su vez sería un gran generador de empleos. Y es que decir de los propios gasolineros, ante la apertura de la competitividad por la nueva reforma energética, podrían entrar nuevos, no podrían, van a entrar nuevos competidores. Por ello, la intención de realizar el proyecto de una planta de distribución, evitando que empresas transnacionales lleguen a Chiapas, pues van a tener que llegar para que haya mejor precio en la gasolina. Manifestaron que la asociación que representan está conformada por 125 gasolineras y es la más grande en cuanto a número y en cuanto a distribución de litros. Tan solo entre los municipios de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán y parte de la costa se consume 4 millones de litros diarios de gasolina. Durante esta reunión estuvieron presentes representantes gasolineros de Tuxtla, La Frailesca, Simón Jovel, Comitán, Los Altos de Chiapas, entre otros. Bueno, y en otro asunto, es necesaria la seguridad pública. La seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, afirmó Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. En este marco, el Ombudsman Nacional indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente ni promover que así sea. Si la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro hasta niveles más profundos de descomposición social, finalizó González. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Bueno, vamos a otro tema. Respaldan marco legal para las Fuerzas Armadas. El Gobierno de la República respalda la actualización del marco legal que permita regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, el mandatario subrayó que además están en proceso legislativo diversas iniciativas de reforma y leyes. Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, el mandatario subrayó que además están en proceso legislativo diversas iniciativas de reforma y leyes, como las dos que presentó hace un año para combatir la desaparición de personas y la tortura. Mencionó que la inseguridad y la violencia han sido una amenaza para la integridad y dignidad de las personas, particularmente en ciertas zonas y ciudades del país, y que se debe reconocer que muchos de estos delitos tienen causas estructurales y vienen de años atrás. Afirmó que gracias a ello están en marcha varias acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia de México, entre ellos la desigualdad, la injusticia y la discriminación en que aún viven diversos grupos sociales o los hechos violatorios a los derechos humanos que todavía lamentablemente se presentan. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. En otro asunto, les funcionó, hicieron bloqueos, hicieron manifestaciones y los ejidatarios por fin obtuvieron lo que querían. El gobernador Manuel Velasco Cuello inaugura y entrega el tramo carretero a ejidatarios de Tuxtla y Ocosopautla. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el tramo carretero Club Campestre Raimundo Enríquez, que corresponde a una añeja demanda de ejidatarios de Tuxtla Gutiérrez y Ocosocuautla, que lucharon para que esta carretera que los une se dignificara.
Acompañado por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Calimayor, el mandatario estatal señaló que luego de 30 años de solicitudes, con esta carretera los productores cuentan con una moderna vía pavimentada con concreto hidráulico que mejorará la comercialización de sus productos y la conectividad de la capital con la zona metropolitana, principalmente con Ocosopautla y Berriozábal. Cabe destacar que el tramo inaugurado, en el que se invirtieron 15.640.000 pesos, funciona como salida y entrada alterna a Tuxtla Gutiérrez, ya que comunica a la capital con la carretera panamericana. Ya le encontré utilidad a esta carretera. Sí, pues cuando bloquean del otro lado. Exactamente. Ahí es donde sí se les pasa. Lo malo es que se van a dar cuenta y van a ir a bloquear. Exacto. Ya lo bloquean también. Exactamente. Sí. Exacto. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ya lo bloquean también. Sí. Ya saben que también hay. Pero bueno, le va a dar más agilidad, no agilidad a la circulación. Exacto. ¿Y cómo se llama por ahí? Raimundo Enríquez. Raimundo Enríquez es el tramo que tiene. Es el tramito, ¿verdad? Conecta a Coit. Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria. Sí, que hay muchos productores de miel, de tomate, cacahuate, calabaza. ¿A cuál crucero de Coita? ¿El nuevo saliendo de la autopista? No. Cruz, ¿dónde está Cruz Blanca? Hacia Protección Civil. Sí, lo que conecta. Ah, ok. Exactamente. Cruz Blanca no. Cruz del Llano. Fernando Ayuman. Es que ya son unas carnitas asadas. Ah, sí. Unos huevos con chorizo así, pero de chorizo de pueblo, pues, no de ese del comercial. Sí. Hecho a mano, digamos. Ese es. Su quesito, tortillita caliente, cafecito con leche. Ay, natural. Qué cosa, hombre. Son unas 10 de la mañana, sí, ya. O sea, y sin desayunar, así que. Y desde luego que el transporte fuera pirata que circula por ahí del diario. Sí, también se aprovecha. Espero que no anden carreriendo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuál es Ciudad Maya? ¿Ese no lo conozco? Es un fraccionamiento que está por ahí, exactamente. Está rumbo. Es que ya son 800 colonias que tiene Costa Gutiérrez, hombre. Creciendo, ya está pegando con Coita. Ya está pegando con Coita. Exactamente. Está creciendo. La carretera nueva, sí, ¿cierto? Saliendo de la autopista, saliendo, antes de subir el cerrito ese en la curva, ahí está el desvío. A ver. ¿Suxú? Exactamente. Y la... ¿Cómo se llama? El aeropuerto, ¿no? Dale. Para que los camiones pesados que no tienen nada que hacer en Tuxtla pasen de largo. Pasen hasta allá. Efectivamente. Vamos a ver el mapa de Chiapas, que aparece completamente en color azul, indica lluvias fuertes de 0.150 milímetros. Zona de baja presión sobre el Océano Pacífico fortalecerá la presencia de nublados, así como el potencial para lluvias, así como vientos del norte en el Istmo de Tehuantepec, de hasta 50 kilómetros por hora. Y como siempre, lo invitamos a que abriguen los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, la madre que perderá. Pues que esté pendiente de las recomendaciones que realiza permanentemente Protección Civil, pues por los cambios de clima en los municipios, en las regiones, ya usted que de repente cae. De la nada, algunas lluvias, de repente unos fríos y. Unos vientos también de repente. Y a veces te agarra. Pues mira, estás durmiendo, tranquilo, de repente empieza un frío, dice aquí. Sí, ¿pasó? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué boulevard? Ah, tiró adornos, ¿no? Sí, habían puesto por ahí unos adornos. ¿Unos angelitos ahí? ¿Pero cómo lo pusieron, pues? ¿Cómo lo pusieron? Pues es que no lo ponen bien, hombre. Amarrados con alambre. Se tira, sí, aquí se han caído espectaculares, Carlos. Hombre, ¿cómo son los angelitos? Sí, si los carros así se hacen. Los semáforos. Se mueven cuando hay un gallegazo. Okay. Toma los angelitos. ¿Qué más? Más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 13 de diciembre. Se mantendrá el ambiente frío por la mañana y noche, en el norte, centro y oriente del territorio nacional. En tanto que el sistema frontal número 14 incursionará en el norte de Coahuila a partir de esta tarde y se desplazará sobre la zona fronteriza del noreste del país en el transcurso de la noche. Finalmente, se prevén tormentas muy fuertes en Chiapas y chubascos con tormentas fuertes en Quintana Roo y Tabasco.
El día de hoy se prevé manifestaciones en las oficinas de la Sedato y Zagarpa en Tuxtla Gutiérrez por habitantes de diferentes municipios, al parecer de la organización UNTA, con el fin de exigir proyectos productivos para el campo. Pues, ya no hay presupuesto. Fecha, no es la fecha. Es diciembre. El líder quiere su Navidad. Su Navidad. Miren, en el sexenio pasado el mismo gobierno hacía las manifestaciones, llamaba a los líderes, les daba sus 200, 300 millones de pesos y la otra parte es lo que daba el operador y hacían las cosas como querían. Ahorita los dejaron mal enseñados y quieren seguir Dicen, Sedato, acaban de arribar dos Urban y vienen en Urban. Sí, recursos. O sea, vienen bien. Siendo las 7:25 horas en las instalaciones de derechos humanos ubicado en Plaza Catedral, sigue de plantón las cuatro personas pertenecientes a la colonia, a los colonos unidos por Tuxtla C, quienes solicitan al presidente municipal de Tuxtla que cumpla con su obligación y acepte la recomendación número CEDH-020-2015-R y si no, que renuncie. Son estos invasores que fueron desalojados, que tenían un previo. ¿Que cumpla qué? ¿Sabes qué? Me posesioné de la casa de Iber. Cúmpleme, ¿no, presidente? Sí, dame una casa. Está bien que los hayan metido a la cárcel y que los sigan metiendo estos invasores. A las instalaciones de la Oficina Estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, ubicada en la Quinta Sur y Sexta Poniente, barrio San Pascualito, municipio de Tuxtla Gutiérrez, dio inicio a concentración de un grupo de aproximadamente 50 personas, integrantes de la citada organización, quienes al parecer al día de hoy llevarán a cabo toma de diferentes dependencias del gobierno estatal y federal por incumplimiento de sus demandas. Así se van a llevar ya hasta el 20 y tantos de diciembre, que les dan... Lo bueno que ya los está desalojando la policía, ¿no? Sí. Bueno, martes 13 de diciembre de 2016, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, publican protocolo de uso de fuerza. Establece los parámetros necesarios para el adecuado uso de la fuerza cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales o actividades del Estado, como el día de hoy, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez. Entrega Manuel Velasco Cuello, tramo carretero Tuxtla o Cozocuautla, Chiapas, en la México Alimentaria Food Show. Desarrollo sostiene Eduardo Ramírez Aguilar, reunión con empresarios gasolineros. Rinde homenaje a Rafael Tobar y de Teresa, que falleció el sábado en la Ciudad de México, el secretario de Coneculta. En contraportada en Comitán, vuelca y cae a barranco un vehículo, se le ponchó una llanta y iba muy rápido, y ahí están las consecuencias. En Tuxtla Gutiérrez, el día de la Guadalupana, asaltan y balean a agente de ventas. Ramón Gutiérrez Hernández fue sorprendido por los delincuentes cuando proveía de sus productos a una tienda. Lo hirieron en la cabeza y en una mano. En Villaflores se paseaba cerca del río un cocodrilo de metro y medio. En la capital caen delincuentes en La Pochota. ¿Quién se le ocurre pasar? Pues ahí está el retén militar. Los agarraron con armas y un kilo de marihuana. Siniestro pasado, otra detención del líder campesino, publicado el miércoles 7 de diciembre del 2005. En la sección de opinión están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Maña Martínez, Silvio Enrique Estobar, Jesús Belmón Vázquez y Jesús Armando Liobo. Portada y contraportada del Cuarto Poder, martes 13 de diciembre de 2016. Sí, referente a esta foto... Sigo pensando que es lunes. No, ya martes, ya arrancamos la semana ayer con la... Es que no venimos a trabajar ayer. Sí, por eso les tanteo. Oye, referente a esta foto que tenemos en contraportada, pues ya viene también la temporada vacacional e invitarlos a que hagan revisiones de sus vehículos, de sus llantas, de sus refrigeradores, de todo, para evitar ese tipo de accidentes, sobre todo porque somos muy dados a salir con toda la familia a tramos carreteros y sobre todo respetar las señales de que están en todas las carreteras, de velocidad, sobre precauciones, sobre curvas, todo, de verdad. Hay que estar muy alerta, no hay que jugar con la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx. A través de las redes sociales también, gracias a todos los que nos siguen. Varios se siguen conectando a través de Periscope. Un saludo grande a todos los que nos están mandando por ahí sus íconos y saludos. En Instagram también tenemos cuenta @cuartopodermx, en Facebook por supuesto @cuartopodermx, también ahí subimos mucha información, y en nuestro canal de YouTube, gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal para estar pendiente de los bloques informativos y de la repetición de este espacio. Así cerramos la edición de hoy, Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente día, esto es Noticia al Momento.
Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.